Hola chicos, soy Roque y hoy os voy a hablar de mi experiencia con protectores auditivos. Hace un año y medio o así, empecé a tocar la guitarra de nuevo mucho, ¿no? En muchas horas al día. Y como no tenemos a veces la posibilidad de hacer ruido, pues tuve que utilizar, tiré mucho de auriculares. Un día me pasé bastante, estuve mucho rato ensayando y me emocioné mucho con los sonidos de la guitarra, y cuando me quité los cascos pensé, uff, esto quizás hoy me he pasado un poquito. No le di más importancia, pero al cabo de unos días, desgraciadamente, empecé a notar que tenía un pitido constante y de alta frecuencia, no muy molesto, pero constante en el oído. Empecé a leer un poco y vi que muchos de estos pitidos llamados tinnitus son desgraciadamente irreversibles, y tomé conciencia del tema de la protección auditiva, que es algo que DJs, productores o amantes de la música en general, sobre todo la gente que va a conciertos, debería tener en cuenta. En eso entré en contacto con esta marca y con este producto, este protector auditivo llamado D-BAT, que podéis ver aquí, y que tiene este packaging tan chulo, tan atractivo, con una bolsita de transporte y unas diferentes puntas para los diferentes tamaños de oído, y que también me podéis ver aquí colgado con este imán tan cómodo de utilizar y que se ha convertido en una pieza más de mi vestimenta, porque ahora los llevo a todas partes. Os cuento mi experiencia con protectores auditivos. Yo he intentado anteriormente ensayar, por ejemplo, con mi grupo en un local con protectores auditivos, y la experiencia es, bueno, no es muy positiva. Pierdes mucho detalle, sobre todo cuando cantas, o los detalles de las guitarras, los solos, etcétera, y no logras tener la sensación de que hay realmente una reducción importante de la sonoridad, ¿no? y del ruido. Y con estos fue totalmente diferente. En cuanto me los puse, noté que los detalles de la música se conservaban muchísimo mejor que con otros protectores auditivos que yo había utilizado. Son unos protectores que, ahora veréis, tienen una particularidad que les hace únicos en el mercado, y es que es un 2-in-1. Con este pequeño gesto de deslizamiento del dedo, que puedes hacerlo incluso con ellos puestos, fijaros, y ahora me los pongo y puedo deslizar este mecanismo, consigo dos niveles de atenuación diferentes, uno de menos 12 dB y el otro de menos 24. El de menos 12 dB te permite usarlos en entornos no tan ruidosos como un concierto o como un local de ensayo, por ejemplo en una oficina, o en sitios donde debas seguir escuchando a gente que te habla, lo cual es realmente muy interesante porque abre un abanico de posibilidades tremendo, porque la curva de respuesta que tiene de atenuación permite que las frecuencias de la voz y la inteligibilidad de la voz pasen a través del protector. Sin embargo, la otra curva, que es un poco más plana y que tiene una drástica atenuación de ruido, es la que utilizaríamos, por ejemplo, en un local de ensayo o en un concierto en las primeras filas, donde realmente a veces notamos ya conscientemente, ya nos damos cuenta de que eso es perjudicial y que nos estamos pasando, pero muchas veces no hacemos nada. Os voy a dar algún consejo de uso sobre mi experiencia con este protector, que ya, como digo, se ha convertido en algo sin lo que no puedo ir a un concierto. Y es lo siguiente: un error que se comete con el tema de los protectores auditivos es no ponértelos desde el principio, ¿vale? Y otro error que se comete es, ostras, ahora llega la canción que me gusta de esta banda y como la quiero disfrutar y ya he estado protegido todo el rato, pues ahora me quito los protectores de golpe, y tenemos el mismo efecto que si de repente pasáramos de una habitación oscura a la luz del sol. Es decir, estamos causando seguramente un daño mayor. La experiencia que yo he tenido es que si tú los utilizas desde antes del concierto, tu cerebro adapta, al igual que pasa con la retina, una nueva respuesta, y al cabo de un rato ya no eres consciente ni de que los llevas, y disfrutas muchísimo más del concierto. Se reducen los niveles drásticamente, además, de distorsión armónica que tus oídos están percibiendo, porque realmente hay conciertos donde los niveles son extremadamente e innecesariamente altos, y al final acabas disfrutando más. Y siempre cuando sales eres
plenamente consciente de que no tienes el típico pitido que te suele durar toda la noche. Es decir, has hecho algo que realmente te ayuda a mantener una parte tan importante, ¿no? De lo que es tu trabajo, por ejemplo, ¿no? En DJs, productores, son nuestras principales herramientas, los oídos. Otra cosa que es muy interesante y que no permiten quizás otros protectores es que, por ejemplo, si yo soy DJ y pongo la curva de menos 30 en uno de los lados y la de menos 15 en el otro, me puedo poner unos auriculares de DJ y tener un nivel diferente de atenuación para el volumen de la mesa y un nivel diferente de atenuación para lo que esté sonando normalmente esos monitores a veces exagerados y a volúmenes realmente de juzgado de guardia que hay en muchas cabinas. Y con la posibilidad también de que si por un momento baja el volumen o me salgo de la cabina y alguien me habla, cambio los interruptores y me puede hablar y no tengo que quitármelos o estar quitándomelos y poniéndomelos todo el rato. Bien, como estoy seguro de que muchos de vosotros querréis probar estos protectores auditivos DIVAT, vamos a sortear algunos y simplemente tenéis que seguir las instrucciones de la descripción.